Voy. Me falló un poquito el Discord hace un momento. Pregunta, ¿sí se vio el link ahí? Ok, gracias. Es que entré y no me permitía cargar mensajes y luego lo envié y no sabía si se había enviado. Ahí vienen todos. A ver. Entiendo que estos temas que estamos viendo sean un poco... que no los dominen tanto. Quise mencionar que no los domines tanto. Porque no los han criado con lo que un ingeniero electrónico vendría, ¿no? Pero yo sé que tienen la capacidad. Aún así les quiero preguntar. Dentro de todos los amplificadores operacionales que hemos estado viendo, ¿tienen alguna duda sobre cuál es su función de transferencia? ¿Qué es lo que más nos interesa en este momento? ¿O cuál es su ganancia? ¿O cómo determinamos lo demás? Etcétera. Decime. Ajá. Entiendo tu forma de analizarlo.
Creo que si aplicara la inversión de la corriente en los amplificadores operables sería una excelente forma de poder resolverlo, pero me temo que no es posible. Si le aplicas corriente inversa en un amplificador operacional, muere. O sea, no funciona en sentido inverso. Por nada. Para solucionar esa situación, pues pon varios amplificadores inversores en cascada, ¿no? Supongo que sumamos tres veces el voltaje 1 menos dos veces el voltaje 2, ¿no? Pones primero el voltaje 2 en la entrada con un sumador restador y luego un inversor. Para que el voltaje que entra en la parte inversora se vuelva positivo por menos y el voltaje que entra en la parte no inversora se vuelva negativo por el menos del inversor. Sí, de hecho eso es lo que se hace en el PID. Necesitas un amplificador integrador, necesitas un amplificador derivador y necesitas un amplificador simple de ganancia. Y los tres los sumas en paralelo. Sí, así ya es un poco menos complicado hacer el PID. ¿Ves que la función de transferencia del PID es? A ver, déjame nada más. Conecto mi pequeña tableta y ya. ¿Está conectado? No, no está conectado. Vengo en un momentito. Voy a conectar nada más mi tableta. Como os decía, que de acuerdo a la función de transferencia de un amplificador, perdón, de un controlador PID, vemos que vamos a ubicar el controlador PID. Aquí está el más menos, este es el sumador, este es RDS, y luego viene aquí el error. Que entra al controlador y luego aquí se va al proceso, ¿no? Llamémoslo GDS. Aquí está la salida CDS y acá hay una retroalimentación, ¿no? Mal borrador. Quedó bien feo esta cosa. Ahí está. Llamémosle esto salida del controlador CCDS. La función de buenos días, pasándole desearle excelente lunes y mucho éxito. Muchas gracias, The Great Bandido. Gracias. Gracias, bro. Éxito con los directos en Facebook. A ver. Entonces, la función de transferencia del controlador se encuentra entre la relación o el cociente de la salida del controlador y la entrada del controlador. Entonces es el controlador CDS, la salida CDS entre el error EDS. Ya no manejo CDS entre RDS porque estaría involucrando toda la función de transferencia del diagrama entero. Me estoy concentrando únicamente en la función de transferencia del controlador. Y la función de transferencia del controlador está definida por una ganancia KP más una ganancia KI entre S más una ganancia KD por S. Nosotros lo hemos estado analizando más como el método de, bueno, con el controlador que manejan en Ziegler y Nichols, que simplemente es involucrar a KP
en todas las acciones de control. Y aquí es 1 más 1 sobre tau i s. Más tau de s. Así. Así los hemos estado analizando nosotros. Y ven, estos son tres señales que, bueno, voy a representarlo ahora de esta manera. Esta es la función de transferencia que nosotros hemos estado manejando. Ahora voy a despejar la salida CDS. CDS. CCDS, la salida del controlador. Es KP más KI entre S más KD por S que multiplica al error EDS. Ay, 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 ay. Ya está entrando alguien, listo. Está entrando más gente, denme un momentito. Si te das cuenta, al final, CCDS, esto es KP por el error, más KI entre S por el error, más KDS por el error. ¿Qué me dice esto? Que esta señal está en estos tres elementos, y esos tres elementos al final se están sumando. Entonces, una llega aquí, otra llega aquí y otra llega aquí, y es un paralelo entre los tres. Así. Aquí está C, CDS. Esta es KPEDS. Aquí está KI entre S, EDS. Y aquí está KDS, EDS. Y esto lo vamos a construir con amplificadores operacionales. O sea que al final, como lo dices, sí es un paralelo entre los tres. Bien, voy por mi libretita hermosa. Vengo. Analógicos digitales. Por aquí estás. Ajá. Miren, tal vez ahora la cosa sienta que se vuelve un poco más.
extrema, pero tal vez yo me estoy adelantando mucho y no es necesario verificar con tanta precisión todas las posibilidades que tenemos. Porque en teoría, nosotros podremos utilizar un PID para controlar el proceso que estamos planeando, bueno, que estoy planeando que controlen. Bueno, ya al final vemos que este es el derivador, este es el integrador, ambos son inversores, por lo tanto la salida va a tener un cambio de sentido, va a quedar negativo. Ok, ¿cómo nosotros podemos llevar esto a amplificadores operacionales? ¿Ya tienen una idea de cómo hacer esto? Esto de aquí, esto de aquí. ¿Se imaginan cómo? Con todos los amplificadores operacionales que hemos visto previamente. Sí. Hay una característica importante en ese sumador, pero es correcto. Vamos a utilizar un sumador, pero va a ser un sumador inversor. Lo que me va a decir que a la salida de ese sumador inversor, todos los voltajes que se estén sumando se van a multiplicar por un menos, o van a invertir el sentido de su señal, o van a tener una traza de 180 grados. O sea, que todas las señales que entren se van a multiplicar por menos. Y si las señales ya son negativas, o sea, si la salida del amplificador operacional previo a la entrada del sumador inversor ya tiene un signo negativo, al final la salida va a ser positiva. La suma se ejecutará algebraicamente como una suma de valores negativos, cuyo valor final será negativo, pero por menos será vuelto positivo. Y aquí vamos a dibujar el PID. En este PID, varias de las resistencias van a ser iguales para que el análisis sea un poco más sencillo y nuestro PID sea menos complicado, determinar las ganancias, etcétera. Así a veces abreviamos amplificadores operacionales. No, no me va a caber ahí. Ahora sí, aquí sí. Necesito un amplificador acá y un amplificador acá. Entonces vamos a dibujar primero el del centro. Vamos a hacerlo lo suficientemente grande.
¿Qué amplificador es este? Este que está aquí, ¿cuál es? Sí, pero tiene un símbolo diferente al inversor. Tiene un otro nombre además de inversor. Si es un amplificador inversor, en efecto, porque tenemos una retroalimentación negativa. Pero los que tienen capacitores son dos. Esto es un símbolo de un capacitor. Esto es un símbolo de una resistencia. Los que tienen capacitores los vimos la clase pasada. Derivador o integrador. Es el integrador, correcto. Sí, es él. ¿Y este de aquí cuál es? Este de acá. ¿Qué símbolo es este y qué símbolo es este? Sí, el inversor normal, correcto. Ambos razón tienen. Ay, me equivoqué de pita. Abajo, aquí está bien. De repente, a ver, venga. Okay, esos tres elementos se van a unir uno aquí. Aquí y otro aquí. ¿Y este de aquí? ¿Cuál es? Sí, es inversor. Creo que no alcancé a escucharte lo primero que dijiste. Sí es inversor, pero tiene otra característica importante. Tiene tres entradas.
que van a la misma terminal, a la terminal inversora. Amplificador, sumador, inversor, correcto. Ahora vamos a empezar a numerar los valores, bueno, a darles nombres a las resistencias. Y a los capacitores. Esto es un C2. Y voy a hacer lo siguiente, lápiz naranja, está así. Aquí viene el voltaje de entrada, que para nosotros es el error. Y al final se quedaría traducido en un voltaje, está bien. Entonces el voltaje de error. Esta es la salida de la parte proporcional. Esta es la salida de la parte integral. Este es el voltaje de la parte derivativa. Entran los tres. Y aquí en la salida tenemos la salida del voltaje del controlador. Elementos importantes que hay que mencionar aquí, y es que BPDS es igual al menos R2 entre R1, porque R2 está en la parte de retroalimentación, R1 es la resistencia de entrada, es un amplificador inversor, por el voltaje de error. El voltaje de la parte integral es menos, ¿se acuerdan de la función de, no, no, perdón, sí, de la función de transferencia del integrador? ¿Me la pueden decir, porfis? Eso yo lo tengo aquí, pero quiero que recuerden. Venga, venga, ¿cuál es la función de transferencia del amplificador integrador inversor? La tienen de la clase pasada.
Ah, sí. Pero me la tienes que dar ya con la variable compleja. S, con la letra S. La S es la variable compleja. Uno sobre RCS. Sí. Uno sobre RCS. Ahí está. Uno sobre RC. Puede dejarlo expresado como por uno sobre S. Y aquí viene el error. El voltaje de error. ¿Qué nombre tiene esta R y qué nombre tiene este capacitor? ¿Qué números son? R2 y C1. Me temo que este es el derivador. Entonces sería las resistencias del integrador, R1 y C2. No hay problema. Eso ayuda para poder asimilar un poco más el conocimiento. No, no pasa nada. El voltaje de salida, bueno, sí, el voltaje de la parte del derivador, ¿a qué sería igual? ¿Cuál es la función de transferencia de un amplificador derivador inversor? Ya con la variable compleja S. Menos RCS, correcto. Menos RC, voy a dejarlo expresado por S, y aquí el voltaje de error. Ahora sí, esta sería R2 y C1, porque corresponden a los elementos del derivador de este lado. Entonces, cuando estos tres voltajes entran en este sumador ¿cuál sería la salida del sumador? Tomen en cuenta y analícenlo de esta manera. La señal BPS, BIS y BDS entran en el derivador, en el sumador inversor. Y tomen en cuenta que todas las resistencias de entrada son iguales. Queda así. BPS más BIS más BDS. ¿Qué le falta? Le falta un pequeñito detalle. Por favor, cambia el borrador, necesito hacer algo. Un signo menos, correcto. Aquí está el signo menos. ¿Qué más le falta? Otro pequeñito detalle. Casi, 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 casi. Ya les estaba diciendo, Simona, sí, pero falta otro pequeño detalle. Sí, ¿cuál sería?
R4. ¿Y qué más? Entre R3. Correcto. Esa sería la salida de nuestro PID con amplificadores operacionales. Lo único que voy a hacer es sustituir estos valores, ¿vale? Vamos a sustituir estos valores. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Sustituir. Voy a aprovechar el espacio que ya tengo de este lado. Uno, ay, dos y tres en la ecuación 4. Entonces, ahora nos quedaría que el voltaje de salida del controlador sería, no, mouse, quise de ahí. Sería es igual a menos R4 entre R3 que multiplica a menos R2 entre R1 por el error, que es BP. BI sería menos 1 sobre R1 C2 por 1 sobre S EDS. Voltaje de error, perdón. Voltaje del error S. Menos R2 C1 por S por el voltaje. El error de S. Seguimos operando un poquito todavía. Notamos que hay un término común que es el voltaje de error. Lo voy a hacer notar con otro color. Así. No. Aquí está. Menos R4, R3. Por 1 sobre S, menos R2, C1 por S. S así. Ya casi llegamos a la función de transferencia. Dividimos entre el voltaje del error por EDS en los dos términos, o sea, en la parte derecha y en la parte izquierda de la igualación. Entonces acá me va a quedar VCS entre el voltaje de error S. Esta sería la salida entre la entrada es igual a menos R4 entre R3 que multiplica a menos R1. R2, R1, perdón. R2 entre R1. Menos 1 sobre R1, C2 por 1 sobre S. Menos R2, C1 por S. Y ya. Al final. Me quedaría multiplicando esto por esto, R2, R4 entre R1, R3, menos por menos más, ya se queda positivo, R4 entre R3 por 1 entre R1, R2, menos por menos más, esto va a ser R4 entre R3, R1, C2, perdón, R1, R2. Me confundo, auxilio.
¿Por qué borras eso? Eso no tuvo sentido. R1, R3, C2 por 1 sobre S más R2, R4, C1 entre R3 por S. Esa sería la función de transferencia de mi controlador. Pero ojo, si R4 igual a R3, igual a RK. No, así lo dejo. No, lo voy a dejar como... Ok. No, tengo que dejarlo en función de... Vamos a verlo como si estuviéramos analizando... Ya. Si R4 entre R3 igual a KP y luego 1 sobre R1, R3 igual a 1 sobre tau i. Y R2 C1 igual a tau D. Entonces tenemos la siguiente situación. KP, que multiplica todos los elementos, por 1 más 1 sobre tau i por s más tau de s. Ahí está. Ahora, en este momento, ya tenemos a nuestro controlador p y d utilizando la función de transferencia que ya conocemos en el método de Ziegler y Nichols. Y así, esto es un PID analógico. Porque lo único que necesitamos son voltajes directamente desde la operación. No tenemos que hacer conversiones. Tal vez tengamos que hacer circuitos de acondicionamiento, donde acondicionemos la señal para que no rebase ciertos valores, para que no se vaya más abajo de cierto límite, para que podamos obtener la señal en lugar de que sean milivolts o microvolts, sean volts, etc. Y poder manejar más adecuadamente la situación. Ahorita, en este momento, tenemos ya construido nuestro PID con puros amplificadores operacionales. Y déjenme, lo hago un poco más chiquito para que puedan tener todo. Allí está. Échenme un grito cuando ya terminen de copiar todo, porfis. Nada más.
No hay detalles. ¿Alguna duda sobre lo que hicimos, por cierto? ¿Están convencidos de que lo que estamos haciendo y el procedimiento que estamos siguiendo de acuerdo al conocimiento previo que les comenté, que les di, es correcto para llegar justo hasta donde estamos? ¿Se sienten bien? Ok. Excelente, qué bonito. No, sí, en la siguiente clase ya lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en la siguiente clase van a ser un poco de ejercicios de estos amplificadores y vamos a ver qué es lo que hacen simulados, ¿va? Oh, me agrada escuchar eso, ¿eh? Perdón, puse la pantalla negra por un momentito, ya regresó, ahí está.
No. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo. No pasa nada. El día de mañana vamos a hacer algunos ejercicios y con estos ejercicios vamos a simular algo. Va, para que se vayan familiarizando más con estos aparatitos amplificadores operacionales, con las configuraciones que podemos tener y con el software de simulación. Va. Nos vemos. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Bueno, yo me retiro que tengo que ir a otra clase. Bye bye. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente. Creo que la siguiente clase será a las 4. De 4 a 5. Bye bye.